indudablemente con la lucha de la clase obrera venezolana en la búsqueda de seguir afianzando sus conquistas y derechos laborales en el marco de este proceso, pero también de ser partícipe de los procesos de construcción y transformación de nuestra sociedad, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con una denuncia específica en el estado de Yaracuy, precisamente en la empresa procesadora y empacadora de frutas Nirgua, ubicada en el estado de Yaracuy, como ya lo señalaba, donde es una empresa con cerca de 200 trabajadores y donde los trabajadores de la misma vienen siendo objeto de manera reiterada y sistemática de violación de sus derechos laborales y de acciones por parte del patrono, que es un coronel retirado, un militar retirado de nombre Jesús Rodríguez Navas, y que al frente de esa empresa, como dueño de ella, ha tenido una conducta permanente, sistemática, de agresión y de vulneración de los derechos tanto de los trabajadores como del sindicato que hace vida en esa empresa. Nosotros queremos denunciar que el pasado jueves, con el apoyo inclusive de la Guardia Nacional, el representante o el presidente de la Comisión Electoral, porque es un sindicato que se está preparando para llevar a cabo una elección, su elección interna, de sus autoridades el día de mañana, 25 de agosto, bueno, el pasado jueves el presidente de la Comisión Electoral fue bajado a la fuerza con el apoyo de la Guardia Nacional, del autobús de la empresa, como parte de esas acciones de amedrentamiento y de amedrentamiento contra los trabajadores, ¿no? Entonces queremos hacer puntualmente esta denuncia de lo que está ocurriendo en esa empresa y que tiene que ver, bueno, cómo en algunas situaciones, en este caso específico, la Guardia Nacional se presta para acciones contra el movimiento obrero y sindical venezolano. Esta es una empresa donde ya de manera concreta algunos trabajadores han sido despedidos y a partir de la lucha de ellos, esas calificaciones de despido por medio de la acción organizada y combativa de los trabajadores han sido anulados esos despidos y muchos de ellos han planteado el reenganche de los mismos por la vía del Ministerio del Trabajo, ¿no? Queremos alertar esta situación porque el día de mañana serán indudablemente las elecciones y este tipo de situaciones llaman la atención sobre las acciones que pudieran estar preparando tanto el patrono con el apoyo de alguna fuerza pública estatal para enturbiar el proceso electoral interno del sindicato.